Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 12. Quiero que lean esto conmigo. La palabra de Dios dice así. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Di conmigo, juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Cuánto están listos para esa salida? A su nombre. A su nombre. La palabra de Dios nos muestra, y quiero hablar de unos pasos importantes. Son muchos los pasos, pero hoy quiero hablar de varios puntos que nos ayudarán a vencer toda tentación. Muchas personas hoy en día jamás podrán desarrollar lo que Dios le ha dado porque ceden fácilmente al pecado. Cuando cedes al pecado o cuando cedes a la tentación, literalmente estará bajo el control de quien te ha tentado. Cuando pecamos, cuando cometemos pecados y hacemos lo que a Dios no le agrada, una de las consecuencias del pecado es que produce muerte. Pero la consecuencia más caótica es que Dios esconde su rostro. Y cuando Dios esconde su rostro, no nos oirá. Cuando Dios esconde su rostro, no responderá nuestras oraciones. La Escritura habla que Dios escondería el rostro. Si las personas pecan deliberadamente, Dios esconderá su rostro para ellos. Y al esconder su rostro, su gracia será cortada, su poder será disminuido, y esa bendición y esa prosperidad, esa gracia será cortada, ya que todo lo que nosotros tenemos y recibiremos mana de Dios mismo. Y si el rostro de Dios se ha cortado, entonces hay una sequía espiritual. Se seca tu alma, se seca tu espíritu, se seca tu corazón. Los cánticos espontáneos se terminan, las visiones se cortan, el fluir de Dios se elimina, la voz de Dios jamás llegará al oído de un corazón que conscientemente decide pecar deliberadamente. Y si llegara la voz de Dios, no es para consolarlo, sino para enjuiciarlo. Así que es importante saber cómo enfrentar la tentación, porque esta nos llevará al pecado, y el pecado nos llevará a que se cierre los cielos. El rostro de Dios está escondido, sus oídos son cerrados y su mano es limitada. Dios no extiende su mano a un pueblo o a un individuo que deliberadamente y conscientemente ha decidido vivir en pecado. La mano de Dios no vendrá, el favor de Dios no lo alcanzará, la gracia de Dios no estará en su casa. Su presencia jamás habitará con alguien inmundo. Yo sé que no es el mensaje que esperaban. Esperen el segundo, que vas un poquito más animado. Pero hoy quiero hablarle a sus corazones, porque resulta que todos enfrentamos tentaciones. No puedes decir, no, pastor, cuando me ponga viejecito ya no seré tentado. He visto ancianos de 80 años buscando jóvenes de 25 para casarse. No sé para qué, pero lo hacen. La carne no se arrepiente. La naturaleza adámica no está muerta, está adormecida. Ella está ahí. Sigo paro. Ella está ahí. Y esa naturaleza no se envejece. Lo único que mantiene la naturaleza adámica sujeta es una persona rendida al Espíritu Santo. Pero la tentación vendrán. La Biblia dice que seremos tentados.
Jesús mismo fue tentado. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación es el pecado. Hay muchos ministerios arruinados porque están cediendo a la tentación. Hay muchos matrimonios destruidos porque están cediendo a la tentación. Hay muchos profetas que dejaron de ver visiones y han caído en adivinaciones porque están cediendo a la tentación. Cuando cedemos a la tentación, será cortado de nosotros la presencia y la gracia de Dios. Por lo tanto, es importante entender cómo enfrentar las tentaciones, cómo vencerla. No podemos evitarla, pero sí podemos vencerla. Dile a alguien: no podemos evitarla, pero sí podemos enfrentarla. Dame un poco debajo, no me lo quite, por favor. Dilo otra vez: no podemos evitar la tentación, pero sí podemos enfrentarla y podemos vencerla, porque Dios no permite que tú seas tentado en aquello que tú no puedas vencer. No puedes justificarte y decir que la tentación es tan grande que no pudiste con ella. Acabas de leer lo que dice Corintio: nadie es tentado más allá de lo que no pueda soportar, de lo que no pueda vencer, con lo que no pueda lidiar. No vencemos la tentación porque decidimos ceder. Una decisión es la que decide si pecamos o no pecamos. Todos seremos tentados. A su nombre. ¿Cómo enfrentamos la tentación? ¿Qué hacer para vencerla? Número uno, llenarte de la palabra de Dios. Dile a alguien: llenarte de la palabra de Dios. Debe llenarte del conocimiento de su palabra, para que tu interior y tus pensamientos comiencen a ser dominados por pensamientos espirituales. Si desconoce la palabra, desconoce tus herramientas, tus ingredientes, no tendrá fuerza para enfrentar al enemigo. Tu interior y tu mente deben de estar lleno del conocimiento de su palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿me escuchan bien arriba? Cuando fue tentado en el desierto, Él no lo venció a Satanás hablando en lengua. Lo venció por la palabra. Lo venció con la palabra. Había en su interior el conocimiento de escrito está. Conocía sus derechos en la palabra. Conocía la respuesta a la tentación, porque su interior estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra te limpia. La palabra desarrolla en ti el discernimiento espiritual. Desarrolla en ti el carácter y te da también el dominio propio. Genera en ti el temor de Dios. Sigo paro. Y ese temor te ayuda a no ceder a la tentación. No le estoy hablando que no van a ser tentados y que algunos no van a ceder. Todos hemos cedido en algún momento a la tentación. Todos. El único que no cedió fue Jesús. Y los que vivieron continuamente llenos del Espíritu Santo. Pero todos pueden cometer errores. Van a cometer errores. La cosa es cómo enfrentar cuando Satanás venga a tentarte. Olvídate de que el diablo va a venir con cacho y con cola. A él no le conviene que tú lo veas tan feo. Él va a venir como un ángel de luz. Va a venir en una persona agradable. Va a venir con propuestas que se ven bien, pero es muerte detrás de ese perfume. Hay muerte. Jesús enfrentó la tentación con la palabra. Enfrentó la tentación con el conocimiento en su interior de la palabra. La Biblia dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás le propuso: si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Y Jesús le dice:
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. A su nombre. Tiene que tener conocimiento de la Biblia, conocer las Escrituras, invertir tiempo en llenarte de la palabra de Dios. Esto te va a ayudar de forma poderosa. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué le creyó a Dios. Dios le dice que no se aparte de tu boca. ¿Qué palabras están saliendo de tus labios? Y te diré de qué está lleno tu interior. Tus labios jamás pueden ser espirituales si tu interior es carnal. Tú solo hablas cosas espirituales si está lleno de cosas espirituales. Y Dios le dice a Josué: medita en ella, que tu pensamiento esté en mi palabra, que tu pensamiento, tu mente esté lleno de la Escritura. A su nombre. Así que esto es una herramienta para vencer toda tentación. Primero, llenarte de la Biblia, de la palabra de Dios, del conocimiento de Jesucristo. El apóstol Pablo habla de esto en el libro de Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde debe de morar la palabra de Cristo? En nosotros. ¿Que more en quién? En nosotros. Si tu interior está lleno de Michael Jackson, si está lleno de películas, si está lleno de novela, si está lleno de la nueva bestia y la fea que viene, si está lleno de cosas del mundo, pues entonces cuando el mundo te tiente, tu interior será compatible a tu exterior. Pero cuando te llena del conocimiento de su palabra, tu interior no es compatible con tu exterior. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Debe de tener tu interior lleno. Pablo dice: llénate del conocimiento de su palabra. Llénate. Lee la Biblia todos los días. Saca tiempo. Lee 3-4 capítulos. Y después que lea la Biblia, quédate pensando en lo que leíste. Y deja que el Espíritu te lo explique. Y conocerá cosas. Y tu entendimiento se va a abrir. Y tus ojos espirituales se van a abrir. ¿Alguien está aquí todavía? Así dile a alguien: llénate de la Biblia. ¿Cómo enfrentar la tentación? ¿Cómo vencerla? Segundo, no te dejes controlar por tu necesidad. No te dejes controlar por tu necesidad. Todos necesitamos. Pablo dijo: todo me lícito, pero no todo me conviene. Cuando tú accedes a todas tus necesidades, y especialmente aquellas que no agradan a Dios, vas a ceder fácil a toda tentación. Cuida a las necesidades que estás cediendo. Tú no puedes ser controlado por lo que necesitas, sino por el principio de la Biblia. Elías necesitaba carne y pan, pero no se movió a pesar que el arroyo había secado. Tenía necesidad de comer, pero se quedó esperando en Dios. Nadie caminará con Dios si cede todo el tiempo a su necesidad. Debe de haber un sacrificio de tu parte, de no ceder a lo que necesita, sino a lo que conviene, a lo que es provechoso, a lo que te va a edificar, a lo que no te va a desconectar de Dios, a lo que te va a ayudar a aumentar tu fe y tu relación con Dios. Satanás nunca te tentará con algo que tú no necesitas. Él no es tan tonto para tentarte con lo que tú no necesitas. ¿Sabe? El diablo no es tan tonto para tentarte con cosas que a ti ni te va ni te viene.
Él te tienta con lo que te atrae, con lo que le gusta a tu carne, a tu Adán, a ese viejo hombre. Él te estudia, Él te analiza, Él te pone demonio por 2-5 años para estudiarte, estudiar tu disciplina, estudiar lo que te atrae. Cuando tú caminas por la calle, no lo ve, pero hay demonio observando tus ojos. Ah, mira, se le desvió mucho para acá. Señor Satán, esto es lo que le atrae la atención. Ok, ahora preparemos la estrategia para mantener sus ojos en eso que le atrae hasta que lo llevemos al pecado. Si tú ignoras al diablo, eres un ignorante. Pablo dice: no ignoréis las estrategias, las artimañas de Satanás. ¿Tú crees que estás sola en el baño? No, no estás sola. Hay ángeles, pero también hay demonios de alguna forma u otra, desde lejos posiblemente, pero están tratando de entrar en contacto contigo. Gracias por sus entusiasmos de todo. La primera tentación, una de las primeras, la primera tentación de Jesús que le hizo el diablo fue con la necesidad de comer. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Satanás no le dice: si eres Hijo de Dios, ve y sana a un enfermo. Porque su necesidad no era sanar, era comer. Así que Satanás lo tienta con lo que Jesús necesita, no con lo que no necesitas. Evalúa a qué necesidad estás cediendo y te darás cuenta por qué estás cayendo. Mira a alguien a la cara y dile: yo sé que tú no estás cayendo, pero evalúa qué necesidad estás cediendo y te diré a qué tentación estás cediendo. Sigo paro. Nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. La vestimos bien, la bañamos para que no hieda, la alimentamos, la emperfumamos, hasta la cortamos para vernos bien, nos ajustamos la barriga, ¿qué hacemos? De todo. Pero ella seguirá siendo tu enemiga. Y ay si tú no la alimentas, y ay si tú no la bañas. No puedes decirle: tú eres mi enemiga, no te voy a bañar, porque después la gente te ve a ti enemigo. No, hombre, ¿quién puede estar en presencia de alguien que tenga tal mal olor? No crea que la carne tuya es tu amiga, es tu enemiga. En ella hay una concupiscencia que es la que Satanás siempre querrá utilizar. Pablo, el libro de Santiago, dice el apóstol Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago 1:13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tu seducción y tu atracción están dentro de ti. Por eso es que lo que debe de llenar tu interior es de su palabra. Porque la batalla grande no es entre tú y el brujo. El brujo viene como refuerzo a los deseos que tú estás cediendo. La batalla grande tuya no es con el diablo. Esa es la segunda, esa es la más pequeña. Satanás trae las herramientas para ayudar a tu verdadero enemigo. Tu batalla es tu concupiscencia. Tu batalla es la atracción en tu interior. Tú eres seducido por la parte adámica que está dentro de ti. No tienen que alabar, yo vine preparado. Entonces habla y dice: entonces la concupiscencia, después
que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumido da luz muerte. Entonces la muerte espiritual se genera por la concupiscencia, la atracción y la seducción que hay en nuestra carne. La Biblia habla que la carne y el espíritu pelean. Hay una guerra en tu interior. La gente se está concentrando en cómo derribar los principados cuando su concupiscencia lo tiene a ellos en el suelo. Tu mayor batalla nunca estuvo afuera. Tu mayor batalla siempre ha estado adentro. Por eso es que debe de ayudar a tu espíritu, dándole las herramientas y la alimentación que necesita. La palabra. El conocimiento de la palabra. Veo algunos durmiéndose. ¿Cuán fácil me la han puesto? Ya puedo identificar los carnales. Qué fácil. Mira, es maravilloso esto. Ponte a ver un programa que te gusta, la carne no se duerme. Ponte a leer la Biblia y va a babear encima de la Biblia. Y aún así no reconoce a tu mayor enemigo, que no te quiere dejar crecer, que no te quiere dejar tener comunión con el Espíritu Santo. Dile a alguien: no ceda a todas tus necesidades, sino a la que conviene. Número 3, no abuse de tu fe. Dile a alguien: no abuse de tu fe. Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no trompiece con tus pies en piedra. Les dijo Satanás: si confía en Dios, demuéstralo lanzándote de aquí arriba. Satanás te va a tentar y te va a querer desafiar con tu confianza, y te va a querer que tú hagas cosas que la puede hacer por tu fe, pero que Dios no te ha mandado a hacerla. Por eso jamás actúe por necesidad, sino por revelación. A veces podemos ser tentados, y eso es el ego, el orgullo, hacer cosas que podemos, pero que no han sido autorizadas. Entonces uno a veces cede a la necesidad por el ego y el orgullo. Vigílate. Mi cuarto punto es: vigílate. Si tú no te observas a ti mismo, tú no sabrás de qué padeces. Hay gente tan desenfocada y tan enfocada en tantas cosas que no se enfocan en ellos mismos y no se dan cuenta cuál es su mayor debilidad o por dónde se está yendo la vida espiritual. Dile a alguien: cuídate. Dile a alguien: vigílate. La Biblia habla de cuidarse a uno mismo. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Tú tienes que vigilarte. Ten cuidado de los momentos vulnerables. Lo que te hace pecar es no vigilarte. Y es no evaluar los momentos vulnerables que todos pasaremos y enfrentaremos. Gracias por su entusiasmo. Momento donde te sientes triste, deprimido. En esos momentos no busque a aquella persona que te pueden llevar al pecado. Busca a Dios en oración. Corta toda provisión carnal que fortalece tu deseo de pecar. Oh, no. ¿Qué, pastor Límito? ¿Sigo o paro? Si tú no aprendes a cortar la provisión carnal que te ofrece el mundo, vivirá en pecado. Aprende a cortar la provisión carnal que fortalece tu deseo de pecado. La Biblia dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borracheras. No en lujuria ni en lascivia, no en contienda y envidia, sino vestido
del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Deja de alimentar esos deseos. Si tiene deseo de adulterar, deja de ver cosas que te recuerden el adulterio. Deja de proveerle a la carne herramienta para que aumente su deseo de pecar. Se le fue el gozo, porque a mí no se me fue. Pues el Señor nos está abriendo la puerta para que vivamos libre del control del diablo, del mundo y del pecado. Sigo paro. Dile a alguien, deja de proveerle. Entonces dice, andemos como de día. Y dice, vístanse de Jesucristo. Ya voy a terminar. Vístanse de Jesucristo. Llénense del conocimiento de Él. Provéenle a su espíritu lo que necesita para vencer su carne. Dile a alguien, provéle a tu espíritu lo que necesita para vencer su carne. Dice, y no proveáis para los deseos de la carne. El problema de mucha gente por la cual va a caer en tentación es que vive proveyéndole a la carne. Y creía que sí tendría tiempo. Si tuviera tiempo, explicaría más sobre este punto porque es muy poderoso. Viven proveyéndole. ¿Qué hace hablando con una mujer sola si tu necesidad es casarte? Al menos que no sea tu novia, tu comprometida, que te va a casar. Si tienes problema en tu casa con tu esposa o con tu esposo, te dijo que no te quiere o te dijo que esto, lo otro, ¿cómo te va a conectar ahora a una mujer que tú sabes que te atrae y que siempre te tira flechita? Le está proveyendo las herramientas al adulterio. Nosotros somos responsables, porque no ha venido ninguna tentación que no podamos sobrepasar. Hemos caído en tentación, pero no porque Dios no ha hecho su parte, sino porque nosotros no hemos hecho la nuestra. No proveáis para los deseos, sino vístanse de Jesucristo. Entonces caímos en tentación por el hambre espiritual o por la desnutrición que tenemos espiritualmente. Si nos vestimos y proveemos para el espíritu, no habrá deseo que nos controle. Pero si proveemos para la carne, los deseos nos controlarán. Yo espero que alguien haya entendido o esté entendiendo. Número 5, no persiga ni ame la riqueza. Esto te va a llevar a ser tentado y a caer en tentación. Dile a alguien, no persigas ni ame la riqueza. La Biblia dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en mucha codicia necia y dañina, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Millones de apóstoles, bueno, no millones, cientos de apóstoles, profetas y pastores y cristianos están cayendo en la tentación porque aman el ser rico, persiguen la riqueza y su lenguaje es riqueza. Timoteo dice, no ame la riqueza ni persiga la riqueza, porque entonces caerá en codicia, en engaño y en destrucción y en perdición. Pues el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si amas al dinero,
significa que hay otras raíces allí que te van a llevar a pecar. Tu fe será destruida cuando tu amor es por el dinero y no por Dios. Se me fueron. Todo hombre de Dios que ama el dinero pierde la unción, pierde la confianza de Dios hacia él, pierde la santidad y pierde la pasión por las almas. La Biblia dice esto: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Yo no puedo andar detrás de la riqueza. Las riquezas son las que debe de andar detrás de mí. El punto 6 es importante porque es el que controla tu vida, o una de las cosas que te controla. Huye de toda atmósfera carnal. Tú puedes ser de Dios, pensamiento cristiano, una mujer, un hombre de Dios, pero si te somete a atmósfera carnales y a conversaciones carnales, el próximo carnal serás tú. Hablo de esos chistes y esas conversaciones con tus amigas o con tus compañeros de trabajo. Que el tema es carnal y todo el tiempo carnal. Es algo que luego tendrá que lidiar con eso cuando esté a sola o a solo. Parece como que le estoy hablando extraterrestre. ¿Cuánto? No levante la mano. ¿Cuánto aquí han entrado en atmósfera inadecuada y después en la noche o en la mañana están luchando con ella? La atmósfera importa. Pablo dice: huye también de las pasiones juveniles. Tiene que aprender a decir, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. José sabía esto. Y cuando la atmósfera se tornó rara con la esposa de Potifar, salió huyendo. A veces mejor huir, a veces mejor cortar conversaciones, sacar a personas de tus contactos, porque pueden crearte la atmósfera que te lleve a ceder a un pecado que a ti no te interesa. Dale un aplauso a Dios. Hay cosas que no están en tu mente, pero la atmósfera y la conversación la ponen. La mayoría de las tentaciones no son culpa tuya, siempre fue culpa del diablo. Y a veces tú caes en cosas que después tú te pelliques y dices, ¿qué pasó? Yo he visto hombres que dicen, pero ni siquiera esa mujer me atrae, fea. La atmósfera se la puso bonita, junto con la necesidad, o robo, o mentira, o engaño, cualquier cosa. Huye de aquellos lugares que te pueden llevar a volver a ser el viejo hombre que era. Y termino para que no se me cansen. La última es esta: si quieres jamás ceder a la tentación y no pecar, para que no se esconda de ti el rostro del Eterno, porque no hay algo que produzca más sequía que el pecado. Si no quieres pecar o caer en la tentación, Jesús dio la solución. Él dijo: no vivan sin orar. Solo el que mantiene una vida de oración tendrá la fuerza para negarse a la tentación. Solo el que mantiene una vida de oración tendrá la fuerza para negarse a la tentación. Velad y orad para que no entre en tentación. Solo una vida de oración y palabra de Dios
nos mantendrán fuera de caer en la tentación. En mi experiencia, con mis emociones, con mis tentaciones, ¿cómo, pastor? ¿Usted lo tientan? Bueno, usted entonces piensa que yo soy de hierro. Mis tentaciones, el diablo me tienta. Cada oportunidad que él tiene, la aprovecha. Con mis emociones, que mis emociones que no agraden a Dios, son amiga del diablo. Y la única forma, y cuando hablo de emoción, no hablo solo de sexualidad. Hablo de ira, hablo de enojo, hablo de cosas de humanos. Pero yo siempre he visto que cuando mantengo una vida de oración, mantengo un control sobre Juan Carlos. El que quiera decir que la oración no importa, allá usted y su diablo. Yo he visto en toda mi existencia que solo cuando vivo mi vida de oración tengo total control de cualquier necesidad y de cualquier emoción. A su nombre. La oración te conecta a su nombre. La Biblia dice en Mateo: velad y orad para que no entre en tentación. La traducción dice esto: no se duerman, oren. Pero mire esta parte: oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Óyame, oiga esto, la traducción de griego: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Es lo que dice Mateo. Cuando Jesús le dijo: oren para que no caigan en tentación, la traducción en griego dice: yo sé que ustedes están dispuestos a hacerlo bien, pero por su propia fuerza ustedes no pueden. Oren para que reciban mi fuerza, mi provisión, y puedan vencer. La oración te conecta con Dios y recibirá las fuerzas para resistir toda tentación. Dios sabe que tú no quieres pecar. Me voy a pasar unos minutos más. Dios sabe que tú odias el pecado, pero te metiste en atmósfera que ahora no sabes cómo estás allí. Y cae en cosas que después tú dices: pero qué diablo fue lo que pasó. Si a mí ni me atrae esto, ¿por qué? Satanás, tu concupiscencia, tu carne. Dios dice: ustedes son buenos y ustedes están dispuestos, pero ustedes por su propia fuerza no pueden. Así que oren para que reciban mi fuerza. El que mantiene una vida de oración mantiene una vida de control. Que alguien diga aleluya. Que alguien diga aleluya. Que alguien diga aleluya. Si no oras, cederás. El que no ora, cede. Oh, años, tenía 16, 17 años, por ahí. Pablo habla de las pasiones juveniles. Pablo conocía todo eso. Y a esa edad la guerra es fuerte. Y yo oraba: Señor. Y un día Dios me dio una visión rara. De esa visión extrañas. Y yo veo en un sueño, que yo estoy parado. Y veo un joven de rodilla, pero de espalda, orando. Y de pronto, yo ataqué al joven que estaba de rodilla y comencé a pelear. Y él me levantaba y me tumbaba y yo lo tumbaba. Pero en una se volteó el rostro y cuando vi, era yo mismo. Y yo dije: estoy peleando con este hombre que se parece a mí. Era yo.
Y luchamos la noche entera. Y dije, Señor, y oí una voz audible, como la voz de un hombre, un Dios eterno. Y dijo, para tú vencerlo a él, tienes que orar más. Y me dijo, y entonces aquel de rodilla me dijo, para tú vencerlo, tienes que mantenerte de rodilla. No hay forma de obtener fuerza. No hay forma de tener dominio. No hay forma de vencer al diablo si no hay una vida continua de oración. Dale el aplauso al que vive. Ya voy a terminar. En el segundo servicio tengo una dirección del Eterno. Así que voy a esperar el segundo servicio para los que vienen. El que quiera participar del segundo servicio, salga y después entre. Y si encuentran de sentarse, pues se siente. Si no, siéntese en el suelo. Total, cuando tú quieres algo, tú haces lo que sea por obtenerlo. Yo necesito que escuche esta palabra. Yo no sé contra qué estás peleando. No sé contra qué diablo está peleando. No sé contra qué lascivia, contra qué concupiscencia, contra qué Jezabel, contra tonta, qué espíritu. Y tu lucha es fuerte. Y eres de Dios, y eres una mujer y un hombre bueno. Pero estás siendo vencido por hábitos que desagradan a Dios y te desconectan de su gracia. Y dices, pastor, no pare, sígame dándome puntos. Te voy a dar uno más. Y es una profecía. Dios te trajo hoy aquí para anunciarte que te va a dar fuerza, que te va a dar poder, que te va a dar herramienta, que te va a ayudar, porque en Cristo somos más que vencedores. Alguien alabe a Dios. Y el texto que leímos al principio dice, juntamente con la tentación vendrá la salida. Dios te dará salida. Dios te dará fuerza. Dios te dará poder. En este momento tú tenías que ponerte de pies. Tú tienes que levantar esas manos y decirle a Dios, estoy abierto a tu fortaleza. No vendrá ninguna tentación que no sea humana. Dios no te dejará que venga tentación que tú no puedas soportar. Y Dios te dará la salida. El escape ya viene. En el mismo momento que Dios permitió la tentación, también proveyó la salida. No te sientas encerrada, amarrada por ese hábito, por esa actitud, por esas cosas que tú sabes que no te agradan hacer. Y te sientas encerrada, encerrado, atado y dices, no puedo salir. No, mentira del diablo. Dios te ha dado la salida. Ve a la presencia de Dios. Pasa tiempo con el poderoso. Y cuando te levantes de esa rodilla, sabrá dónde está tu salida. Dios te ha provisto. Shamakataya. No es un Dios malo. Es el Dios bueno. El único Dios. Él no permite, míralo, lo enamorado que está de mí, lo cómo me ama como padre, como mi padre, como el dueño mío, el que me forjó, el que me formó, el que me dio propósito, el que pensó en mí. Yo soy un pensamiento de Dios manifestado. Él, de dentro de él salgo. Y él dice, Satanás va a tentar a Juan Carlos. Pero yo me aseguraré
que lo tiente a la medida de su fuerza. Que no lo tiente más allá de lo que mi hermoso hijo pueda soportar. Así que Satanás cree que te está tentando sin supervisión. Bueno, ahora mismo tiene que estar enojado porque acaba de oír esto. No, él te está tentando, pero sobre él hay alguien vigilando. Ve y tienta a Job. Ve. Pero cuidado si le toca a su alma, que te arranco el cuello. Tócale todo, los hijos, lo que tú quieras. Hasta la carne, tócale que se enferme. Pero su alma, su interior, su espíritu es mío. Satanás tentó todo, tocó todo, menos su alma. Hijo arruinado, derribado, desanimado. Se levantó y dijo: Satanás me ha quitado todo, pero hay algo que no puedo quitarme. El conocimiento de que mi Redentor vive. Y mientras haya conocimiento de que mi Redentor vive, Él se levantará por mí. Y Él me levantará del polvo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Esta es la noticia que le tengo. Dios jamás va a estar sin vigilarte. Los ojos de Dios están sobre ti. Así que cuando venga la tentación, piensa en esto. Si vino, tuvo que pasar por la supervisión de Dios y Él la evaluó. Y Él la permite, pero ya Él sabe que yo puedo vencerla. Wow, tendrá nueva fuerza. Viene fuerza para tu vida. Viene poder, viene potencia, viene ayuda. Dios te va a ayudar. Levanta tus manos. No importa cuántas veces usted cayó, Dios sabe que no querías. Mire, yo sé que nadie quiere pecar. El que gustó de Cristo, de su presencia, de su palabra, que le teme a Dios, jamás quiere pecar. Eso es mentira, jamás. La atmósfera, los amigos, se de acá y tantos puntos. Pero nadie quiere pecar. Por eso cuando alguno de ustedes, o yo, cualquiera, hemos pecado, al segundo, ay Señor, ¿qué hice? Llorando, porque sabemos, nos sentimos mal. Porque no es nuestro deseo, no es nuestra naturaleza espiritual. ¿Ah? O le estoy hablando a paredes. Yo sé, yo sé. Pregúnteme, pastor, ¿por qué sabe? Porque vive en un cuerpo igual que el tuyo. El único tentado en todo y sí fue nuestro Señor Jesús. Hasta Moisés, todos. ¿Ah? El que anda buscando una iglesia perfecta, en estos días estaba yo buscando y le encontré Virginia. Y no quería recomendarla, pero se la voy a recomendar a la gente. El que quiere una iglesia perfecta, muérase y váyase hacia el cielo. Que allá está la perfección. El que quiere un pastor perfecto, muérase y váyase para arriba. Estamos llenos de imperfecciones. Estamos llenos de imperfecciones, pero estamos llenos de fe. Estamos llenos de imperfecciones, pero estamos llenos de Dios. Estamos llenos de imperfecciones, pero estamos llenos de esperanza, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.